Muy buenas tardes. Gracias por asistir, gracias a todos por su presencia, por estar con nosotros en este comienzo del pachangón que va a ser el Chido Fest. ¿Cómo se lo están pasando? ¿Sí? Coméntenos, levante la mano quien ya compartió el Chido Fest en su medio. A ver, eso, la mayoría. Chingón, carnales, muchísimas gracias. Muchas gracias inicialmente por ser parte de ustedes, por estar con ustedes aquí en la trinchera abajo. Y bueno, en esta ocasión me tocó estar de este lado, generando que realmente, pues, todos y ustedes... A ver, ¿cómo estamos de pilas? Sí, porque te oyes bien, no te oyes. Sí, sí, sí. Íbamos bien. Pero bueno, ya estamos, carnales, ya estamos. Aquí lo primordial es que vengamos todos a cotorrearla, a pasarlo bien y que ustedes se lleven un buen sabor de boca junto a mis compañeros que hoy nos acompañan. A todos mis carnales les agradezco que también estén presentes aquí en esta rueda de prensa del Chido Fest 2024, primera edición. ¿Cómo están? Chingón, chingón. Entonces, señoras y señores, ahora que estamos de este lado, pues nos toca presentar un show prácticamente que es algo único, algo que realmente impacte, no solamente musicalmente, sino con una experiencia en un festival. Que ya no tenemos aquí en México festivales con un impacto en el cual podamos generar una experiencia de diversión, de satisfacción y sobre todo en el cual puedan venir a disfrutar realmente de un gran concierto familiarmente. En México nos caracterizamos porque ahora los conciertos ya se disfrutan, ya no hay peleas, ya no tenemos ese tema de que tenga que haber fuerza pública o algo por el estilo. En este caso, todos mis carnales aquí presentes, que nos acompañan, muy agradecidos con todos, con Luis, Silverio, Lonchot, mi carnal El Gato, Isma de los Daniels que están aquí completos, todas las bandas también que no cupieron, que están de este lado, son de Calavera, Acapulco Tropical, mis carnales de Los Sonidos, Sonidos La Changa, Pancho de Tepito, por ahí tenemos también a Ballesteros. Señoras y señores, nosotros lo que quisimos crear en este festival Chido Fest es una experiencia en la cual podamos crear un festival en el cual lo que simbolice sea la música, que simbolice sin género alguno, sino con una expectación de gusto y de que todos ustedes puedan disfrutarlo, bailarlo y gozarlo. Tenemos a Sol Rompepera, tenemos a Sonido Gallo Negro, señoras y sorpresas. Por ahí tenemos una sorpresa también, tenemos sorpresas. Viene Lucha Libre, que bueno, en esta ocasión se están portando bien los caballeros. Tenemos a Máscara Sagrada presente, al hijo de Fishman también, que ahorita no se van a pelear, vienen en son de paz porque vienen a la rueda de prensa, pero viene un espectáculo también con ellos, señoras y señores. Esta experiencia prácticamente es que todos y cada uno de ustedes lo pasen fenomenal, lo gocen y lo disfruten. Realmente Chido Fest es un festival no solo para nosotros, no solo una fiesta para mis carnales que están atrás, sino para todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos como parte o imagen del Festival Chido Fest a todos mis carnales que más que nada son amigos, convivimos con todos ellos en los escenarios como medio y también convivimos como amigos. Prácticamente Chido Fest es una hermandad de músicos que realmente vienen a crear un festival, un concepto y una gran diversión, no solo para nosotros, sino primordialmente para el espectador. Que vengan a disfrutar de la experiencia Chido Fest, en donde lo van a pasar increíble, donde van a disfrutar, donde vamos a tratar de que tengamos las amenidades que normalmente tenemos en quejas en los festivales. Que es de lo que más se queja el público, los baños, la comida, la atención. Vamos a contar con todo eso, también agradecemos Estudios Quarry, en donde se va a realizar el festival, donde van a estar tres escenarios, señoras y señores. Va a haber dos escenarios grandes, va a haber un escenario sonidero y va a estar el ring de lucha libre. Prácticamente Chido Fest viene a regalar una experiencia visual, musical, pero sobre todo una experiencia satisfactoria para todo el público, para que realmente disfruten de un buen cartel de música variado y sobre todo con grandes artistas de México. No me pueden decir que no, señoras y señores. Tenemos también Alex Fraser, Triciclo Circus Band, tenemos, gracias, también tenemos a Kenny Los Eléctricos, en este caso vino Ed, acá está mi carnal. Y bueno, señoras y señores, ¿qué les puedo decir que ustedes no sepan? Vamos a echar mucha fiesta, mucho desmadre, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes que estén presentes con nosotros, que nos acompañen y sobre todo que difundan esta palabra de una gran fiesta. Realmente esto no es un negocio, es una fiesta, es una pachanga, que realmente es para que todos y cada uno la disfrutemos. Desde el espectador, que es lo primordial,
pero sobre todo mostrar al público que podemos crear un gran festival en México y sobre todo en la Ciudad de México, que no hay festivales. Si se dan cuenta, la zona sur está un poco descuidada, por eso comenzamos por el sur. Sin embargo, vamos a estar por todos lados. También vamos a salir al interior de la República con Chido Fest, digo, porque hay medios que nos escriben de otros lados, y sí, vamos a salir afuera. Señoras y señores, esta es la primera edición, creo que la tenemos de lujo. Les pido un aplauso a todos y cada uno de ustedes de sus canales. No sin antes agradecerles también a la gente que nos está colaborando de este lado, porque si bien yo estoy con la cara y con la voz en este momento junto a todos y cada uno de ustedes, agradecemos también a la producción a cargo de los Castillo, Piero Castillo y Cede Castillo en la producción, señoras y señores. Ayudándonos en fomentar la prensa y los medios digitales, tenemos a mi carnal Chavarro, a Checo Irlas, que nos hizo el favor de hacer la promoción y de hacer el ruido para que todas y cada uno de ustedes también sepan que estamos aquí el día de hoy. En la parte de medios digitales está Paul, ayudándonos también a que estemos de este lado. Gracias a toda la banda que también cayó por él. Y sobre todo, señoras y señores, yo creo que el aplauso es para ustedes mismos que están el día de hoy para disfrutar de un pachangón increíble. Y bueno, creo que esta parte toca que la diga alguien, porque es la parte encargada. Mi parte solamente es la fiesta. Nos verán en el escenario, vamos a haber 5 conductores. La finalidad es regalar una fiesta, regalar un pachangón, que sea algo increíble y que podamos disfrutar cada momento y cada minuto del festival sin que te dejemos de tener una fiesta. Música, los escenarios tocando y todas las bandas echando mucho desmadre. Sin embargo, pues creo que ahora toca el turno de que hable el señor productor en la parte de producción, que se echan el volado, el uno, el otro, ¿quién? ¿Quién se la va a aventar? Hablemos de producción, Papiero. A ver, ¿qué quieres saber, negro, de producción? Pues todo lo que vamos a tener en los escenarios. Bueno, en cuanto a escenarios, tenemos 3 escenarios. El escenario sonidero, escenario A y escenario B. Tenemos un ring de luchas y aparte vamos a vestir todo el estudio Quarry con como una pequeña ciudad chida. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos comida, obviamente, tenemos bebida, tenemos inflables, que es la ciudad que estoy mencionando. Bueno, todo está planificado para que pasemos una gran experiencia todos ese día, que salgamos muy contentos en cuanto al impacto visual, en cuanto al impacto auditivo. Vamos a disfrutar bien todos y cada uno de los shows. Entonces, pues está todas las condiciones puestas. El estudio Quarry está muy padre. Tan solo ya entrar ahí, sumergirnos, porque hay que bajar como 30 metros, está 30 metros abajo del nivel. Eso ya es una experiencia y estamos en medio de una cantera, por eso es Quarry, ¿no? Es una pared de piedras y estamos hasta abajo, hay un arroyito que todavía es un ojito de agua que es natural. Entonces está el lugar es muy, muy óptimo para hacer este tipo de conciertos, que esperemos que nos quedemos ahí mucho tiempo. ¿Mandé? Ah, bueno, el costo, ahorita todavía mantenemos el costo de 530 por esta semana, y aproximadamente viene la siguiente etapa y hasta el día del show, que tiene un costo de 750 pesos. ¿Tiempos por banda? Bueno, son 2 escenarios, entonces alcanza para que... Sí, pero en cuanto a sonideros, es todo el tema sonidero, se va a concentrar ahí. Y en cuanto a, me preguntan de las bandas, es 50 minutos por show de cada uno de nuestros participantes. Aforo del lugar. El aforo es para 10,000 personas. Sí, está todo el estacionamiento enfrente de la Plaza Comercial Gran Sur.
puntos de venta, tenemos segundo nivel ahí en Azcapotzalco, segundo piso en Azcapotzalco. Tenemos ahí en Quarry, en la gasolinera, hay una gasolinera Pemex, ahí tenemos ahí sobre Periférico. Tenemos en La Canica, aquí adelantito, la pulquería La Canica, y vamos a abrir otros puntos para estos últimos 10 días de venta. Anunciaremos todo por las redes sociales. A las 2 de la mañana. ¿Transporte público? Transporte público toda la noche, hay sobre Periférico, una ruta que corre de Cuemanco hasta Toreo. Tenemos el Metrobús también, que es el fin de semana es toda la noche, entonces sí hay movilidad. ¿Hay acceso a menores de edad? Sí, sí, es familiar, es para toda la familia. ¿Para qué edad pagan? El costo es a partir de los 5 años, pagan boleto. Los horarios los anunciamos la próxima semana. Esa sí estuvo buena, Gastón. Pues como habrán visto, como habrán escuchado a Piero Castillo, que también hoy viene representando junto a Cedric, a la Orquesta Internacional, que también nos va a estar acompañando, la cual va a estar dividida en dos shows. Orquesta Internacional, como la conocemos, y venimos con un show más internacional de América para México, ¿no? Viene Bayano, viene Gustavo Cordera. ¿Quién más viene? Viene Boris también. Entonces, viene un show impresionante. Les comento a todos y cada uno de ustedes que la experiencia no solo es brindada por nosotros, sino también por todos y cada uno de nuestros carnales que nos acompañan. Antidoping viene con un show especial. Con un show especial para el Chido Fest. Y bueno, también tenemos... No tenemos bandas emergentes, como se habrán dado cuenta en esta primera edición, y es una pregunta muy recurrente por todos y cada uno de ustedes, nos escriben a redes sociales. Claro que las bandas emergentes merecen un lugar, un espacio, y creo que todos nosotros lo sabemos porque las publicitamos, ¿no? Sin embargo, Chido Fest llegó para quedarse y posteriormente vamos a realizar proyectos para que podamos también darle difusión y espacio a estas bandas y podamos crear más proyectos y más conceptos en todos los sentidos musicales para extendernos a escuchar a todas las bandas, no solamente a los artistas reconocidos como nos los explican o como nos mencionan ustedes. En el transporte tenemos ya, el señor ya fue a platicar con las rutas, posteriormente también sobre Periférico, las rutas que transitan por la zona van a traer un letrero de micros que dice Chido Fest. Por ahí les tenemos dos sorpresas, una agradecida a mi carnal Ro Velázquez, para que estén muy pendientes en las redes sociales oficiales del Chido Fest, de la Orquesta Internacional, la nueva cara del rock, su casa, de todos ustedes, carnales, de Chava Rock, con el tema Chido, que se rifó a mi carnal Ro Velázquez junto a la Orquesta Internacional. En unos minutos también la vamos a escuchar para que sepan qué tal quedó de chingona, porque sí lo rifamos. Y como les comentaba, si bien no tendremos bandas emergentes, aquí todos los artistas son tratados de la misma manera, todos son carnales de nosotros y somos una familia. Sin embargo, todas y cada una de las bandas que nos acompañan ese día vienen con un show especial para el Chido Fest. ¿Qué es el Chido Fest? Pues que la pasemos chido. Díganme, ¿quién no quiere pasársela chido? ¿Quién no dice chido? ¿O quién no ha dicho chido en esta vida? No hay un género, no hay un nivel social con la palabra chido. No tenemos ningún tema con la palabra, simplemente es algo chido, que es un pleonasmo mexicano, para que la pasemos de esa manera al final del día, ¿no? Somos mexicanos, somos chilangos, somos mexiquenses y de todos lados se dice chido. La neta, no me digan que no. Sin embargo, como algo chido, vamos a regalar también unas experiencias. Vamos a traer carritos de tamales, chilaquiles, cosas que realmente nos caracterizan como el chilango. Y aparte las chelas, ¿no? ¿Quién no quiere chelas? Eso, señores y señores. Va a haber bacacho, sí, carnal. Yo soy de bacacho, carnal. Exactamente. A la gente que compre su acceso, no le llamamos VIP, sino la experiencia grande o la experiencia más chida, que tiene un costo de $2,500 pesos, prácticamente...
no es un meet and greet con un artista, sino con toda la banda, porque todos vamos a convivir en esta pachanga. Y solo vamos a tener 1000 espacios, no vamos a tener más lugares dentro de esta gran experiencia, si quieren llamarle VIP o de lujo, como lo quieran llamar. Y dentro de las sorpresas que tiene el Chido Fest, también vamos a tener destapes muy bonitos, muy chingones y muy hermosos y muy chidos. Nos va a acompañar mi carnal Neto de Ganja. Va a ser presencia con la Orquesta Internacional, sin embargo, también va a ser el destape del señor Cumbia. Por primera vez va a aparecer un nuevo proyecto de Neto de Ganja, que es señor Cumbia, y viene con grandes invitados que no les puedo delatar, sin embargo, se va a poner de lujo. Y aunque no lo crean, el señor y maestro Silverio... ¡Un aplauso a su majestad, chingada madre! También su majestad, el señor Silverio, tiene admiradores en el medio artístico y de esa parte se encargó el Edgar Garage Punk. Junto a un invitado que va a venir con ellos, que es León Vago, para ver quién usa el calzón más bonito, si León Vago o el maestro, su majestad Silverio. Señoras y señores, también recuerden que es una de las últimas fechas en donde vamos a encontrar a mi carnal On Shot. Entonces, prácticamente tienen que ir a disfrutar del Chido Fest, porque es un festival que tiene grandes sorpresas, pero sobre todo tiene a los artistas consagrados de México. Como siempre, creo que me ha tocado desde hace 5 años, ¿estoy bien o mal? ¿Tú me recuerdas? Les estamos, o su servilleta, me toca celebrarles el aniversario a mis carnales, los Daniels. Y en esta ocasión celebramos 17 años de los Daniels. Y el señor prometió que se iba a poner hasta las manitas para regalarnos un gran show. Señoras y señores, un aplauso. Viene Moicano de mi carnal Luis Álvarez. Con más de 100,000 reproducciones en Spotify, los Gatos Rockabilly haciendo presencia por el Rockabilly en México. ¿Quién de todos nosotros y cada uno de ustedes, y bien nosotros, porque también los hemos escuchado y para muchos es gusto culposo, sin embargo muchos se hacen que la Virgen les habla, pero sus papás y toda nuestra familia los bailan todas las pachangas y no me van a poder decir que no? Acapulco Tropical. Con más de 25 años en carrera, en escena, siendo cabinero del señor Ramón Rojo La Changa, quien también nos va a estar acompañando, viene Charlie Mix Sonido Ballesteros, imagen y representante de los sonidos en todos los medios, ahorita nos está acompañando a hacer cosas, viene Sonido Rolly Mix, Pacho de Tepito, Sonido El Ale, con una gran producción, que se trata de brindarles a todos y cada uno de ustedes una gran experiencia. En el tema de la lucha libre, le agradezco a mi carnal Fishman. Este lado está del otro lado. Es que no se ve tu máscara, güey. El más guapo de los luchadores, pero con máscara, porque sin ella se espanta, señoras y señores. Con su archirrival, señoras y señores, miren nada más y nada más a mi carnal Máscara Sagrada. ¡Niños y niñas, buenas noches! ¡Buenas tardes, toda la banda! Unos me conocen, otros no. Yo soy Más Caballero, vocalista y bailarín de la banda más rolinga del rock and roll mexicano. Aunque les cueste más trabajo, la banda El Diablo está presente en el Chido Fest. Y les tengo una noticia, porque este señor no sabe anunciar. Voy a anunciar a las figuras de la lucha libre como se debe. Niños y niñas, El Diablo va a estar presente en el Chido Fest anunciando a, señoras y señores, el Veneno Verde, Fishman, hijo de una gran leyenda, del hijo del gigante maya, con ustedes, Canek Junior. Y señoras y señores, un hombre, su padre era mi ídolo de niño. Aprendí lucha libre y me dediqué a hacerme fan de Fishman. Pero señoras y señores,
hijo de una gran leyenda, el Tigre Blanco está presente, Máscara Sagrada. Y así que ahí nos vemos a toda la banda este 28 en el Chido Fest, porque va a haber mucha lucha, mucha música y por supuesto los gritos de este pobre valedor que se llama el Diablo. Gracias, negro. Pero como bien lo dijo el Diablo, que va a estar presentando la lucha libre, algo le falló y es en donde yo me caracterizo. Porque la lucha libre no solo va a estar en un ring, sino también va a estar en un escenario, señoras y señores, y va a quedar a cargo de mis carnales de Los Acapulco. Porque es que internacional tenemos a mi carnal Liberterán. Malditos de Corazón, también presentes con el corazón de Sax. Mayumi Toyoda también nos va a acompañar ese día, ex Tijuana, ¿no? La hermosa y talentosísima, la guapa, la novia de la mayoría de todos ustedes, María Barracuda. Obviamente no podía faltar la reina del rock and roll en México y hoy nos representa Edgar, Kenny Los Eléctricos. Viene también el Abulón con Abominables, también va a estar el Abulón y Abominables, también están aquí presentes. Chingadazo de Kung Fu. Va a estar Chino y Sugar echando desmadre también. Y señoras y señores, el cartel es muy amplio, es muy variado y como se habrán dado cuenta, todas las bandas traen invitados especiales, sorpresas en los escenarios. ¿Qué les podemos decir? Es una gran pachanga de carnales musicalmente en hermandad, pero sobre todo compartida para todos y cada uno de ustedes por parte de ellos. Porque sin ellos no hacemos festival, ¿verdad? ¡Aplausos a mis carnales! Ro también. Ro con Velázquez, sí. Al frente de los Velázquez y con una rola. Echando desmadre, haciendo muchas cosas con todos y cada uno de nosotros. Señoras y señores, como se habrán dado cuenta, Chido Fest es un cartel que tiene sus tres escenarios en donde vamos a tener música, cumbia, desmadre, rockabilly, reggae, ska y la mayoría de todos los géneros musicales en un solo festival. Se trata de una experiencia musical en la que todos y cada uno de nosotros nos vayamos con un excelente sabor de boca, pero sobre todo con las ganas de que vuelvan a regresar a Chido Fest, porque realmente Chido Fest es para todos y cada uno de nosotros. Señoras y señores, 50 artistas en escena, ¿qué más puede pedir? El precio está muy accesible, realmente también agradecidos con todos y cada uno de ellos, porque si ellos no se hubieran bajado los chones como su majestad, pues no tendríamos un festival de esta magnitud a un bajo costo realmente, porque realmente es un costo pues bajo, para la cantidad de artistas que tendremos, que son 50 artistas. Son de Calavera también, sí, por ahí lo gritaron, claro que sí, Son de Calavera también nos acompañan, sacando nuevo material. Calavera también, hablando de Calaveras, están Manolo, ¿ah, sí? Manolo de Calavera. Nos visitan desde Guadalajara, que no pudieron estar el día de hoy. Nos visitan nada más y nada menos que Machigón, otros enmascarados en el escenario. Desde Acapulco también nos visitan los Vagens. Y bueno, nuevamente les reitero, internacionalmente viene Boris, Gustavo Cordera y Bayano. Y Bayano también. Entonces, señoras y señores, querían a la voz original de los Pericos, ya lo tienen. Querían a la voz original de Berfit, ya la tienen. Querían a grandes bandas, aquí están todos mis carnales. Señoras y señores, esta es una invitación, muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Les cedo el micrófono a mi carnal Chava, que ya le toca. Y bueno, bienvenidos a Chido Fest, muchas gracias por venir por nuestra parte, lo que guste me ofrezcan, creo que con todos me llevo chido y podemos echar desmadre, lo que ofrezcan estamos a sus órdenes, Chido Fest es para todos y cada uno de nosotros, gracias. Empezamos con la rola.